Tengo varios días para hacerlo. ¿Qué estoy viendo? Huelen mejor, ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean no, felices. No, yo no creo que... Lo que sí, voy a comprar cuatro francotiradores, de... les voy a pagar todos los meses. No. Decime, ¿a quién vas a sacar de placa? Ya subiste a Virginia. Te escucho. Voy a salvar a Furia. A mí Furia me gusta, la verdad que banco el... El juego me parece riquísima como participante, que se come la casa, que es la protagonista. Espero que no se pase y que pueda sostener este nivel, porque está tan arriba que mi miedo es que no pueda, que no llegue hasta la final, ¿no? Tenés dos opciones, que es triunfar o ser espectador, y yo no vine a ver a nadie. Vengo como una familia tana y los falluto en mi sangre, no está. Y exploto, exploto. Vamos a ver si te salgo conmigo mañana. Lengua. Disfruta el último pucho que me has robado, ladrona. Si no te lo robé, me lo diste, gato de mierda. La primera de cambio que veo que están cerca de mi casa, pum, a la pierna. Pum, pum. Las fanáticas de Furia se reunieron en el obelisco para festejar su cumpleaños. Mirá. ¿Qué más te gusta de Furia además de eso? La actitud. Todos somos un poco Furia. El que dice que Furia es violento es mentira. Todos somos un poco Furia, pero nadie se anima a mostrarlo. ¿Qué estás hoy acá? Y porque es el cumpleaños de Furia, la mejor jugadora. ¿Por qué fanática de Furia? Porque nos representa. ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? ¿A vos te hace falta? ¡Estás bueno con todo el mundo! Y ahora te viniste a ser el loco, te estás cagando la risa. ¿Sabés qué salto, boludo? ¡Soy pólvora! ¡Bueno, cachete! Tengo todo el derecho de venir acá y cambiarme tranquila. Obviamente, sí obviamente. Cambiarme. Bueno, pero no te confundas conmigo. Conmigo te confundiste. Conmigo te confundí, no te confundas. No, yo me confundí con nadie de esta casa. Bueno, sí, con nadie me confundí con vos porque cierran. ¿Qué te molesta, boluda, que te diga que puedes sola? No voy a hacer reír. ¿Te molesta? No te confundas. Me chupa huevo, seguí hablando. No te confundas. No, seguí hablando. No te hablando. Nadie te dijo que te calles. Gila, mala persona. Bueno, sí, dale, seguí. Y la gente no sabe, sos una gila. Muy bien, ella es Furia y Ezequiel, bienvenido a la tarde. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Me tiraste la mano para... No, me encanta. Me gustó tu nota con tu hijo en el auto, tu marido. Ah, mirá vos. Ah, ok, bueno, te agradezco. Ezequiel, ¿quién le puso Furia a tu hermana? Hace 5 o 4 años cuando empezó a entrenar duro, sí. Gimnasios. Ella se lo puso. Ah, ¿ella se puso Furia? Sí, o en el ambiente del CrossFit. Okay. O la actitud que tiene, y ¿cómo es? Cuando la ves así, prendida a fuego, que es su estado natural, digamos, ella es así permanentemente. La tenés que ver un domingo en familia comiendo las pastas, o sea, ella es así, es genuina, es real. ¿Desde siempre fue así? Sí. ¿Desde chiquita fue así? Sí, tiene ese carácter. ¿Qué fue lo más explosivo que hizo, más transgresor que hizo tu hermana, que recuerdes? 8 años, yo cuento una anécdota que es, a los 8 años, 8 y pico, yo estaba durmiendo, me despierta. Estaba toda vestida de gimnasia. Me dice, hay una maratón acá en la Plaza San Fernando y papá y mamá no me van a llevar. ¿Me llevas vos? Entonces yo la llevé. Bueno, y en la categoría de niños ganó. Esa es. O sea, ella ya de chiquita es competitiva. Sí, sí. Y aparte es súper autosuficiente, o sea... Se arregla ella, se maneja ella como quiere. ¿Está cumpliendo un sueño ella? Totalmente. ¿En este programa? Sí, sí. Ella se anotó a varios Gran Hermano, los estudió, sí. Los analizó. Un día voy a la casa y tenía un panel de visualizaciones. Decía, wow. Ah, no sabe lo que es. Mira. No, o sea, no sabe qué. Si la le das un ratito, te roba el Banco Río, ¿no? Es como hace el robo del... No. No, o sea, cosas de delincuencia no. O sea, cosas bien de disciplina. De estrategia. Cosas bien. Pero así cosas como bien. La vemos en la casa, sí. ¿Es o está exagerando un poco el personaje? Mira, ella es así con todo. O sea, con siempre. Lo que hace, ella es, hazlo o no lo hagas, pero jamás lo intentes. O sea, ella... Extremista, digamos. Va, digamos, sí. Sí, frases de ella son, o sea, no existe el plan B... Y va por lo que quiere y lo logra. Pero mide, o sea, consecuencias cuando hay otras personas en una familia y otros integrantes. En Gran Hermano hay participantes. Sí. ¿Ella puede medir si lastima a alguien o va para adelante? Sí. Mirá, es deportista de élite, sabe lo que hace con su cuerpo, doble de riesgo. Tiene mucha disciplina, entrenó. Pero cuando amenazó con pegarle tiros a 2 compañeros. Está jugando, es un show. Es un juego. Pero bueno, para los demás no. Claro, bueno, es un juego donde algunas cosas son... Para algunos, a ver, eso lo decide, ¿no? La regla de Gran Hermano. Sí. Ella
va a hacer todo lo que tenga que hacer para ganar. ¿Pero es violenta afuera de Gran Hermano? No, es una... Pero va a hacer todo lo que tiene que hacer, pero lícito. Sí, lo lícito, claro. A mí me hizo ruido lo de los balazos. Es decir, porque estamos en una sociedad violenta, me parece que poner en pantalla un programa tan visto como es Gran Hermano y poner, digamos, ese mensaje, sobre todo en un personaje popular como es Furia, me da la impresión como que el mensaje no está bueno, o por lo menos... Bueno, pero ¿no te parece que representa también el inconsciente general, el inconsciente colectivo? Justamente por eso lo digo. Pero tiene armas. Por eso mucha gente la sigue. Por eso, claro, por eso. Entonces, el mensaje es, yo para salir a la calle me tengo que ir a comprar un revólver para ver si alguien me cae mal, para ver si le tengo que meter... No, pero a veces no decimos nosotros, estando en casa, en familia, no, mirá, si yo tuviera un arma y le roban a mi hijo, le hacen algo y le meto un tiro. No, a veces decís esas cosas. Pero ahí ella sabe que hay 40 cámaras. Pero acá hay cámaras de televisión. Pero ella es, como la ves, ¿por qué va a tratar de ser otra persona? Así como ella es, la gente la sigue. Como bien dice, que sea deportista de élite y su personalidad tiene mucho que ver con ser así. El deportista no es igual que todos. O sea, yo creo que tiene otro pensamiento, va al límite, es muy segura. Hubo cientos de personas festejando el cumpleaños. Creo que ella no pudo ver eso. Se lo van a guardar seguramente. Será un momento de impacto. ¿Crees que ella también busca eso? ¿Busca un momento de que la sigan, de que la quieran? Ayer estuve ahí, estuvo buenísimo. Sí, Furia lo que quiere, el sueño de ella, el propósito de vida de ella es... tener cadenas de gimnasio, motivar a personas, ayudar a lograr objetivos. Por eso ella quiere ganar el premio. Y eso lo usa como plataforma. ¿Qué dejó afuera de la casa? ¿Cómo era la vida de ella antes de la casa? Bueno, yo conté, falleció mi viejo. No, antes de que fallezca, vino de Europa para acá a cuidarlo. Alquilamos un departamento en Belgrano, donde están los gatitos ahora. ¿Qué dejó? Dejó los gatitos, donde va Coy, voy yo a darle de comer. Y nada, eso. ¿De qué vivía? ¿Dejó un laburo? No, sí, porque daba clases. Era personal trainer. Sí, laburó. Sí, pero después hacía de todo, ¿eh? O sea, ella se iba a ir. Yo le digo, quédate un poco más acá. Nos empezamos a juntar más como hermanos. Y ella me dijo, si yo me quedo acá, la rompo toda por cómo soy. Y, o sea, el calibre y nivel que tengo de persona, de artista. Y de sí, pero, a ver. Wow, mirá que se fenómeno. Perdón, no, bueno, permítame disentir, muchachos. Permítame disentir. ¿Cómo está Ventura? Porque yo lo que planteo, insisto, mi postura, ¿sabes por qué? Porque justamente es un personaje popular. Y el hecho de tener como sueño el hecho de inaugurar una cadena de gimnasio me parece fenómeno. Pero no con una ametralladora, la verdad, discúlpeme. Y es popular porque es líder, y si es líder es porque toda esa gente la bueno, sigue. Bueno, pero no está bien. No está, lo que pero piensa. una cosa la popularidad, otra cosa lo que está bien. Pero es decir, vos si tenés un pibe que decís, agarré una escopeta y pegale tres tiros a este porque este no te prestó la pinturita. No, no es así. No, yo no dije eso. Pero repito, si a vos, nunca dijiste si yo tuviera un arma, no. Si te hacen algo grave. ¿Vos te crees que yo preciso un arma para defender? ¿Qué haces con la bronca? Te voy a decir una cosa. Ayer me quisieron robar en un bar a media cuadra en una comisaría. ¿Qué? Agarré al pibe que me quiso... ¿Sabes qué? Lo largué. Le dije, eso no se hace. Y se rajó. Está mal lo que hiciste. Pero contá lo que pasó. Porque si vos lo largás, así lo largás, van y le roba a otro que... Sí, terminaron haciéndolo. Terminaron de hacerlo, pero... Un poquito, Ventura, contanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Estaba en la Valle y Reconquista, en la puerta de Radio del Plata, en la esquina de Radio del Plata, tomando un café con dos personas, a media cuadra de una comisaría. Estaba lloviendo, se abre la puerta entre un pie de unos 15, 16 años. Sí. Y yo ya había visto la modalidad de te vendo la franela o te vendo la... Cuando puso el paño, lo puso arriba del celular, entonces yo le agarro la mano y lo enganché de acá. Qué agresivo. No, agresivo no. Para. Evité un delito. Cuando eso no se hace, el pibe me dice, dame la franela. La franela se fue. Sí. Había tres tipos afuera, grandes, no con la edad del pibe, claro, girando, y había dos mujeres. Le golpeo el vidrio a las que estaban afuera. Le dije, ojo, porque te van a afanar. Sí. Pasaron de vuelta, vieron que las dos mujeres que estaban distraídas tomaron...
A los 10 minutos, a los gritos, se habían robado una bicicleta. Ah, para vos, estuvo, Rocío, ¿para vos estuvo agresivo Ventura agarrándole no, la mano? No, no, digo, sí debería agarrar a ese chico, llevarlo a la comisaría. Sí, y seguir haciendo. Pero no, el pibe era uno, Rocío. Yo digo, la hermana de él es distinto. Está mandando un mensaje de popular con un programa que llega a la gente. Oh. Sí. Esa gente en la plaza, sí. La gente en la plaza, vos le podés bajar otro mensaje. Eso es lo que digo. Ahora, Ventura, Luis, perdón, lo que dice lo piensa. Ventura, leíste el cartel, dice, el fenómeno Furia. El fenómeno es como la resultante de algo lo que no, pasa. Perdón. Es lo que la gente quiere ser, lo que la gente no se anima. Hay fenómenos que son saludables y otros no. Absolutamente. El fenómeno es algo que rompe con el molde. Bueno, claro. También hay una edición, decir, perdón. Si nosotros bajamos permanentemente, hay que cagarse en la autoridad, no hay que obedecer. Ah, de acuerdo con vos, Ventura. No, eso pero no es. Perdón, de acuerdo con vos, pero perdón. Acá cuenta Ezequiel que Furia vino de Europa donde estaba armando su destino, cuidó a su padre que estaba agónico y decidió construir hermandad con su hermana. Toda la ternura discúlpame. De Furia la tiran a la basura en el programa. No, disculpame ella. Una cosa, ¿vos me escuchaste decir algo de eso? No, por eso digo. Eso? No, todo lo contrario, la abrazo a Furia en esa. Claro. No la abrazo que le tira tiro a los pibes cuando está de desacuerdo. Esa no va. Yo me acabo esa de dar no cuenta me la banco, discúlpeme. Ezequiel nos está vendiendo un verso fuerte. ¿Con qué, nos está vendiendo un verso porque nos vende que es una deportista que transmite valores y los únicos valores es armate, peleate con uno, elimina al otro, sacalo de la casa llorando, sí. Amenazalo de muerte. Sí. Digamos, y lo veo un mensaje muy sano. Es un juego. Por ahí, adentro por ahí, de la casa, la otra no la Diego, conoce. Por ahí eso lo ves vos y todo el fandom, que no es un solo fandom, y todo el público. Sí. Ayer estuve en el Obelisco y había gente de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de del sur. Disculpame. O sea, eso te parece a vos, nada que ver. Sí, ahí bárbaro. Te estás equivocando. Perdón. No, pará. ¿Pero qué pasa, Ventura? ¿Cuántos sabían ahí en el Obelisco? Y había 200 personas. ¿200 personas? Sí. Digo, somos casi ahora, 50 millones de argentinos, sí. ¿Viste? No le caigo no, más. Por 200 digo, estamos tomando una medida que no sé si es la correcta. ¿Cuál es la medida que estamos tomando? ¿Cuál es la 200 medida? Personas en 50 millones de personas. ¿Qué porcentaje tenés? No, nada. Fenómeno. Fenómeno meter 5.000 personas. Mirá que bueno, mirá que podés armar. 200, mirá que podés armar un libro. Podés armar un libro de estrategias y más y Furia, como vos decís. Estuve estudiando cada una de las ediciones de Gran Hermano. Sin embargo, la estrategia que Furia, evidentemente, fue la única que le sirvió o le sirve es la estrategia de la violencia, porque tenés un montón de estrategias para poder desarrollar dentro de una casa, pero sin embargo es la que ella utilizó y también es la que está, porque digo, Furia, más allá que es un juego, también es consciente, porque analizó cada una de las ediciones, que está rodeada por cámaras y todo lo que decís, lo que haces, lo transmitís a la gente, o sea, ese también es el mensaje, entró con ese mensaje en la cabeza, Furia. ¿Ella está siendo un personaje o ella es eso que muestra? Es lo que ven y también hace un personaje, hace un mix de cosas para poder ganar el premio y es lo que está diciendo ella. En el juego vos podés manipular, podés jugar de está diferentes bien, pero maneras. Digo, tenía un montón de estrategias para tomar ese mirando la cámara. Sin embargo, bueno, eligió la más básica. Sí, pero me parece que se quedaron un poco en el pasado porque ahora está con la faceta romántica, está enamorada, está teniendo sexo en la casa, o sea. ¡Epa! No ahora sé. Cambió de estrategia. Es que eso a la gente da ternura, está, porque vos ves una Furia tan fuerte, tan agresiva, como dicen, o tan, y de repente la ves. No, eso fue después del intento la de la de. Perdón, eso fue después del intento de la denuncia policial de una participante que se va del juego. Ah, ahí es donde los productores dicen, vamos a volantear para buscar que no pase más. A la gente le encanta la intensidad de Furia y que se anima a decir lo que otros no pueden decir, que sabe cruzar el límite hasta ahí, porque la verdad es que no le ha hecho gente ahí, por favor, daño a nadie, en realidad. Nadie salió dañado. Todos pueden llorar lo que quieran, pero que dañado. Se hagan cargo de su reacción. No, ella no le pegó a nadie. Agostina salió dañada. Pero a ver. Quería hacer una denuncia, chicos. Quería hacer una denuncia. No lo hizo finalmente, pero salió mal la chica. Capaz que la chica quería hacer como Furia y no puede. La chica dijo que quería abandonar la casa porque temía por su vida. Fue muy clara a la hora de abandonar. Yo no quiero dormir donde duerme Furia. Yo lo que estoy viendo del Obelisco es una puesta en escena. No jodamos más. ¡Pará! ¡Pero no querés! ¡La
tortita, el corte de pelo. Déjense de bromar. Luis, véndame una convocatoria que sea popular realmente. Ver, no, sí, pero Luis, se rapó la cabeza. Un montoncito. ¿Cuánto les pagaste, Ezequiel, a todos esos que ustedes saben, porque ustedes saben que yo soy empresario, ¿no? Que trabajo con la masa madre. Claro. Y que soy el fundador de la Cámara Argentina de Productos Saludables y estoy tirando fondos para los de Furia. ¿Trajiste más inteligente que tu hermana? No, yo pongo. Amasaste una fortuna. ¡Qué genio! Muy bien, Luis. Ahora, todo bien, pero ¿qué mensajes rankean en territorio político y social? Cuando vemos los noticieros, se cagaron a trompadas en una esquina porque uno no frenó. Cuando te metes en las redes sociales, ¿cuáles son los políticos que mejor rankean? Los que putean, insultan y descalifican a otros. Presidente, es agresivo, no va a hacer Furia. Es un espejo de la sociedad. De parte. Puede ser. De parte. Puede ser. Puede ser que use la estrategia de leer eso y utilizarlo en la casa. ¿Cómo era pelearse con ella de chicos? Divertidísimo. Ganaba siempre ella. o sea hacía todo el quilombo. Es la más chiquita, somos cinco hermanos, la más chica. Yo siempre digo que es el mejor diseño que hicieron nuestros viejos y se escapaba por todos lados. La más linda, la más vendedora, la más simpática, así que muy, muy buena. Pero te buscaba vos para ir a la maratón, o sea que vos sos medio compinche de ella. ¿Yo? Y debes ser tan bardo como ella. Creé un monstruo, más o menos. Yo la crié bastante. Ahora, vos decís que ella está preparada para salir de la cosa y encontrarse con todo esto. Sí. A ver, le va a sorprender, pero al toque se acomoda porque es una piba muy inteligente. Entonces siempre sabe capitalizar cualquier situación. Así que le va a sorprender mucho. Y quizás gane, quizás no, esto depende del público. Bueno, ¿vos crees que va a ganar? Si la sacan a la Furia de la casa, ¿qué pasa? A ver, lo que le está pasando, una de las cosas que está pasando con Furia también. No pasa nada, es la que casa, si aburrido. Furia no está. Este no es Gran Hermano, este es Gran Furia, chicos. Claro. Este casting, en comparación del anterior, es malísimo, salvo. Sí. Salvo Furia. O sea, vos podés poner 20 potus alrededor, que es lo que son los chicos de Gran Hermano. Isabel está bien, pero son gerontofóbicos y la rajada. No pasa nada con ella. O sea, es Furia, ¿entendés? Pues Furia puede hacer adentro de la casa lo que quiera. Le pide, che, chicos, me traen acetona y me traen un fósforo, tengo que prender fuego. Sí, va a la producción y prende fuego la casa. Pero no pongo una popularidad con ejemplo. Yo lo que digo es lo siguiente, porque estamos hablando de un fenómeno favorable cuando... Si a Batman le sacás al guasón, al pingüino, que son reverendo delincuente, la serie se queda sin la pimienta, sin el condimento. Entonces yo lo que digo es, Furia es muy efectiva televisivamente, es popular, pero no lo pongamos como un modelo social. ¿Y desde cuándo la tenés ejemplo, Luis? ¿Desde cuándo la tenés ejemplo cuando Susana metió un hombre horno, casi lo calcina ahí adentro? Sí. Y hablaba con Edward, que no lo gastaba pensando que era un nene y era un adulto. Pobre Nelson. No, pero había otro que era Edward que decía, sí, señora. ¿Te acordás? Ay, no, sí, señora. Me lo acuerdo solo a Nelson. Así que, Ventura, ¿estás enojado con que ella resulte ser...? No, no estoy enojado. Me parece que él dijo algo que distingo en cuanto a la simpatía de lo que genera, lo empático. ¿Por qué no distingue eso? Es decir, nosotros lo que ponemos es la parte donde dice sacá la motosierra o agarrá la ametralladora y le metés dos tiros, uno en cada pierna. Entonces, en lugar de distinguir eso, distingamos la parte simpática y la de la potenciación del deporte, los gimnasios. Eso es lo que yo digo. ¿Por qué el mensaje no es ese? Que se dejen de... No obedezcan a los que dan las órdenes, no obedezcan esto, no hagan la ley, no cumplan con esto. Y bueno, entonces vamos a tener una sociedad donde todo el mundo, violando la regla, se va a creer que es más vivo que el otro. Y no, quizás Furia cree que no tiene que cumplir las reglas porque nadie le tiene que decir por dónde tiene que ir y ella va a ir con la libertad que quiera pensar dónde tiene que ir. Pero si vas con libertad, si vas con libertad y dentro de lo permitido, dentro de la ley... Pero pará, ahí Rocío dice algo interesante. ¿Hay una Furia domesticada? ¿Una Furia que actúa Furia pero en realidad obedece órdenes de los productores? ¿Ezequiel? No tengo ni idea. ¿Órdenes de los productores? Sí, claro. Lo que dice Rocío. Te juro que yo a veces... Digo, ¿esto qué onda? ¿Está armado? O sea, porque las cosas que hace... Ah, ¿vos te lo preguntás también? ¿Hay momentos en que no reconoces a tu hermana? Ayer tiró las cartas que dice, me ponía entre Lisandro y dije, entre Lisandro. Hay cosas que no sé, parece que están hechas por la producción o por el destino. O sea, no sé. Y de última, perdón, Ezequiel. El destino de la producción. Si está guionado, ¿cuál sería el problema? Si es televisión.
No, está bien, pero... es el mensaje para... que vos bajás. No, coincido con vos, Luis, pero si uno vende, a ver, la mujer inmanejable, la furiosa, la que hace lo que se le da la gana, la que se saca el micrófono y en realidad Rocío sugiere que podría obedecer órdenes de la producción, entonces es una gran actriz, no una furiosa. Claro. Es distinto. ¿Actúa dentro? Actúa. ¿Vos la notás? Actúa. Porque vos la conocés bien, nosotros sí. No comemos el verso, pero vos la conocés. Sí, obvio, está en la tele y actúa. Como hizo. ¿Y en la casa actuó? ¿En algún momento para sacarle algo a tus viejos o a vos? ¿Fingió algo? Todos, no, nosotros somos todos actores. Sí. Son embaucadores, ¿qué son? Sí. Somos gente muy buena, en el buen sentido, laburante. O sea, a ver, tanto Furia como mis otras hermanas, de 5 a 21 se labura. O sea, del club a 5 a.m. te levantás. Empieza el amanecer, hace yoga y encarás todo el día y le das. ¿Hace yoga? Así, papito, son 102 horas semanales. ¿Yoga? ¿Yoga? ¿Toda la familia, mirá? Sí. Mi viejo se lo escucha. Hacete una sana. ¿Hay alguna faceta que todavía Furia no haya mostrado? Sí. ¿Cómo es esa Furia? No sé cuál es, pero seguro. Pero hay una mujer, no sé, hay una mujer tierna, sí, hay una mujer dulce, hay una mujer conciliadora, hay una mujer que sepa discutir sin gritar. ¿Hay también una mujer así en Furia? Yo creo que... ¿La conoces? ¿La has visto? Sí. Mira, Furia es... Te llama el domingo y te dice, vení a visitarme, y te espera con la comida, o sea, preparada. No. Primero te impone la orden, vení a visitarme, fuerte, no, y cuando llegaste tratar bien. Entonces, ¿vos ahí te desequilibras? No, es una piba súper romántica también y cariñosa. ¿Y eso? Y se está viendo ahora. Ahora, cuando empezó... Yo también no entendía nada. Empezó con una actitud de dominio y posicionamiento a los gritos, como diciendo, acá estoy yo. Sí. También. Y con mis hermanas también, ahora no entendíamos nada. Y después empezó a aflorar otros personajes. ¿Mamá? Según... ¿Tu mamá vive? No, falleció 2016. Ajá. O sea, ella es la más varios chica. Golpes, ¿no? Ella es la más mamá chica. Y tu papá. Ella nació cuando yo tenía 15 años. O sea, yo a los 18 ya. Ah. Entonces yo estuve un tiempito. Entonces ella cuenta una historia que es trágica. Yo no la viví. O sea, a mí me mandaron al mejor colegio, al Marín, después... Yo tuve una película y mi hermana mayor otra. Y Chanel, Georgina y Julián y Juli tuvieron otra. Son todas de los mismos padres. Sí, una familia súper tana, unida, 45 años juntos, mis viejos. Sí. ¿Para qué me fui? ¿Qué me preguntó? ¿Por qué otra? No, el fallecimiento. Bueno, falleció mi vieja. Sí. Y después a los 6, 7 años falleció mi viejo. Y ella estuvo... Siendo chiquita, digamos, ¿qué edad? Claro, tenía? Ella es la que menos... ¿Sus padres con qué edad? Bueno... Y pico. Mirá, te digo, a los 27, ella... mi vieja... O sea, mirá, ahora me pongo muy emocionado porque fue muy fuerte todo eso. O sea, ella la acompañó del cáncer, le llevaba música. Fue la que más estaba ahí. Claro. Uh-huh. Y siempre toma ese liderazgo de manejar las cosas. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando tu mamá se enferma? 27. ¿Cuándo se enferma? O sea, tiene 32 menos 7. Ahora claro, yo 25. Bueno, esa es la COI, claro. 25. Sí. La muerte de mi vieja. Y ella vivía acá, no sí, estaba en Europa. No, estaba acá. Y fue la encargada de acompañar a tu madre en todo su proceso. Estábamos todos, pero estaba ella ahí, traía remedios. Claro, sí. Debe haber sido muy, muy duro eso. Muy duro, y lo de mi viejo, más duro aún. Espera, pero a ver, tu madre fallece, y tu hermana, ¿qué hace? ¿Se va a Europa? Sí, ahí empieza a estudiar. Sí. No, la verdad que nunca fue tan jugado. Ella va a estudiar cursos. Sí. Y técnicas, o sea, tiene mucho desarrollo personal también, uh-huh. ¿Vale? Tiene mucho desarrollo espiritual, o sea, ha sanado un montón de cosas, pero bueno, algunas cositas parece que quedan. ¿Qué heridas tiene? ¿Qué heridas tiene? No porque sé, vos decís, no ella sé. Vivió otra historia, no más, sé. Más dolorosa. Sí, yo creo que alguna situación donde no estaba tan bien económicamente mi familia, y un desgaste, y después los duelos de no tener padres. ¿Hubo que salir? ¿Tuvo que salir a laburar de chica? Pero siempre laburó, ¿no? O sea, es más, fue una de las que se independizó antes que cualquier hermana mía. O sea, y siempre tuvo su departamento, laburó, siempre tuvo 2, 3 laburos. ¿A qué edad fue su primer trabajo? ¿Recordás? Porque vos ya no estabas con ellos. No sé, pero 16, 17 años ya estaba laburando. Ya estaba laburando. Una busca. Esa parte me sí, me gusta. Sí. Bueno, es pará. Colegio número 6. Sí. Presidente Perón San Fernando, mejor promedio, abanderada. No, mira, o sea, toda mi familia, pensado. Mi hermana fue abanderada. Bueno, la disciplina yo de Furia, también. Que dicen que claro. No. Es una... No, tiene una mente privilegiada. La disciplina de la deportista. Es extraordinario, o sea, vos tenés humanos ordinarios, pero con la palabra bien dicha. Sí. Y después sí, tenés gente que, ¿entendés?
dispara un poquito para otro lado. ¿Y qué la vuelve extraordinaria? Bueno, de hecho es el fenómeno de la casa. La disciplina. O sea, ella tiene mucha disciplina. O sea, ¿siempre fue deportista desde chiquita? Sí, sí, te conté que sí, que de chiquitita a los 8 años yo ya la vi. Después estudió para ser profe de gimnasia. Sí. Y después hizo varios cursos por Europa de CrossFit. Eran grandes tus papás, ¿no? Sí. Para ella, digo, respecto a su edad, porque hay una diferencia. Mi vieja murió a los 65 y mi viejo a los 75. Súper joven. Tu papá se enferma y ahí entonces ella decide venir a cuidarlo. Sí. Otra vez le pone el cuerpo también a la enfermedad de tu papá. A eso había un montón de propiedades que había que acomodar porque estaba todo espelotado. Sí. Y ahí estuvo Furia ordenando todo. ¿Y el resto de los hermanos? Tipo, tomaba dinero, sí, pero ella... Pero ella gestionaba, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes ya le decían Furia ahí? Andrea está en Brasil, baila tango, canta. Sí. Chanel es concertista de viola. Ajá. Georgina maneja las redes. Pero pudieron acompañar en su momento, digo, porque la veo como muy sola, según tu relato, muy sola Furia con su fuerza. Sí. Que habla más de coraje que de Furia, llevando adelante dos agonías, que para cualquier ser humano y más una piba, es muy difícil de llevar. Claro. No, ella se cargó todo encima y la verdad que como una mujer, con todas las palabras, todo. Yo la acompañé en todo, también en los velorios. ¿Ustedes le decían Furia? No, yo le digo Chuni, porque ella a mí me dice Keke, yo le digo Chuni. Le decimos Chuni. ¿Y el Furia que le sale en televisión o antes? Cuando ella empezó a hacer redes y demás, fue como su nombre artístico. Su sobrenombre, su nickname. Sí, sí. Bueno. Y le gustó. Ahí y así está. Como estudió Gran Hermano, las estrategias y demás, ¿también les dijo a ustedes, a los hermanos o a la gente del entorno, qué es lo que tenían que salir a decir o cómo manejarse en los medios para no perjudicarla a ella? Sí, bueno, al principio no entendés nada de esa parte. Yo le dije, mira, tratá de no nombrarme porque tengo un perfil muy serio, ¿sí? Yo. Y ella dijo, bueno, te nombro a vos, a Martín. Yo cuando empecé a ver todo lo que pasaba y hay que colaborar como familia, empecé a venir y, o sea, vos me pedís una nota, yo si estoy acá en el país o algo, vengo y estoy. Ayer fui ahí. Total. Ahora, Ezequiel, hay mucha gente que quiere saber cosas acerca de Furia, de nuestra audiencia de la tarde, nuestro canal completamente, pero que bueno, está cautivado por la historia. Lo que quieras preguntar, pregúntalo por Twitter con el hashtag a la tarde, arrobando a JaxTV. Pregunta que acá Ezequiel va a responder exactamente a tu pregunta, ¿eh? Bueno, acá, por ejemplo, dice Coti Gómez, ¿por qué no le preguntan por qué está peleada con toda la familia menos con la hermana? Lo dijo muchas veces, al hermano no lo nombró nunca. Bueno, ahí, ¿qué decís? Primero, no sé quién es esa persona, pero está equivocado porque a mí me nombra varias veces y si quiere... 113-671-9956 es mi teléfono. Una vez hice eso en la radio y te arrepentí de por vida. No, atiendo a todos, pero hacé la cola que te atiendo y te explico todo. ¿Te enojas? ¿Y qué pasa? No, estoy... No, corazón, no me enojo nunca. Se enoja, pierde. Pero es una historia que no es la real. No, me encanta atender a la gente. O sea, yo brindo servicio. ¿Pero estuvo peleada con parte de la familia? A ver, mi familia es Tana, hay amores de turno, un poco acá, un poco allá. Sí, amores y odios, ¿no? Sí, está saliendo furio, ¿eh? Te vamos a poner furio. Si vos me querés poner furio, si vos me querés poner furio y hacer, no sé, o sea, llevarme al éxito y que entre a la casa, celo. O sea, te doy lo que hay. ¿Tenés ganas de ¿Te gustaría entrar? Yo hago lo que sea. ¿Y a Furia le gustaría verte adentro de la casa? Furia se encantaría. Muere de risa. Furia, si entra, se muere de risa. Por el quilombo que hacemos, tremendo. Porque es lo que hacemos en casa. Claro, sería extraordinario. De la misma sangre. O sea, primero le tengo que entregar el anillo de oro que quedó de mi abuelo. Si le habla la don, sos vos. Mamá, sí. Me arrodillo. Pero primero es eso. O sea, flaca, no lo voy a tener yo. Vas a tener vos. ¿Tiene otro estatus desde que está en la casa, digo, familiarmente? Sí. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen? No, ¿hay alguien que esté en contra? No, en contra, pero por ahí hay un par de envidias, ¿viste? Tipo, hija de puta, mirá esta, como lo hizo. Claro. Ya está, la ¿no? Pegó, ya la dije, hay que aceptar. O sea, no le tengan miedo al talento, es ella. Algunos sienten vergüenza, algunos de la familia, sin dar nombres. No sé, puede ser vergüenza, sí. Estuviste muy bien ahí. ¿Vergüenza sí, o pudor? Pero no sé, pudor, no sé o vergüenza. Quién. Y capaz que son medio caretas si no les gusta este perfil, que la familia quede pegada a este perfil, porque ella actúa un poco. Puede ser, a ver, ya te digo. Primero un saludo a Coy, que se está laburando todo con la beba.
Ahora después Andrés y Janine las vemos porque están girando por todos lados y somos todos. Viste, hacemos muchas cosas. Pero una pidió que no la nombren, dijiste. No, no, yo había pedido que no me nombren. Ah, vos. Claro. Ay, y ahora está chocho. Y ahora Furio. Sí, porque, no, porque hablé con el. Con un capo de la cámara y le digo, che, mirá, disculpame, pero voy a tener que ir a salir un poquito a ver a mi hermana, yo a la tele. Dice, nene, mi ley empezó así. Pum. Y me ¡apa! ¡Apa!